Fermina Gómez Pastrana. Y ya la Osha cubana, que posteriormente fue llamada Osha B, nació el 12 de octubre de 1844 y llega a Cuba, acompañada de su madre, a finales del siglo XIX. Trabajaban en las plantaciones de caña de azúcar, lo que deterioró grandemente la salud de su madre. Al poco tiempo, falleció. La última voluntad de su madre es que la muchacha se iniciara en la religión africana, como todos los miembros de su familia. Fermina sería iniciada por Ño José como hija de Oshun, ya que era el santo de acuerdo a la herencia familiar, como lo acostumbraban los africanos en aquel entonces. Por razones que aún no se conocen, un tiempo después, a Montserrat González le entregó Oloco, siendo la primera persona que recibió esa deidad en la isla de Cuba. Olokun es el orisha del océano. Representa el mar en su estado más aterrante. Es andrógino, mitad pez, mitad hombre. En la naturaleza, Olokun simboliza las profundidades del mar. Y además se le coronó Yemayá, que pidió su cabeza. Fue también consagrada la madre del mundo. Estamos hablando de Fermina Gómez Pastrana. La tradición de Olokun en Cuba. Bienvenidos. Mucha gente hacía énfasis en su buen carácter, pero sobre todo en sus poderes sobrenaturales, que terminaron convirtiéndose en una leyenda. Fue la primera en recibir el secreto de Olokun. Ejerció además de orate o sacerdote especializado en la lectura de los caracoles. Raspó cabezas e inició en la Osha a muchas personas. Entregó los primeros fundamentos de Orisha Oko y Olokun en América. El Olokun que le pertenecía se ubicaba en una habitación cerrada, siendo muy protegido por ella. Se dice que estaba cubierto con 7 telas en diferentes tonos de azul, rodeado de utensilios e instrumentos de pesca, estrellas marinas, arena, caballitos de mar, arrecifes y mangle. Instituyó algunas tradiciones como darle carne de cerdo a la deidad desde un bote anclado en el mar. Cuentan, entre otras cosas, que ella se encargó de montar un secreto de Olokun para un reconocido político de la época. La herencia en cuanto a metodología e iniciaciones de esta Iyalocha cubana perduran y se consideran referencias obligadas para los iworos y babalaos.
dice que su olor era tan poderoso que ella contaba y disfrutaba de muy buena salud que la mantuvo activa por muchos años. El último ahijado de santo que tuvo fue a sus 86 años de edad. Fermina Gómez falleció con más de 100 años de edad, dejando su legado en las tierras cubanas. En las ceremonias para honrar su memoria, se contó con la presencia y la participación de muchas personalidades y cientos de personas de todas las clases. Si quieres conocer más sobre Cuba, suscríbete al canal y hazle clic en la campanita de notificaciones para nuevos videos.